Y bueno, él tuvo la suerte de tomar una ola buenaza. Y así es el mar, porque le toca las buenas, es que gana la competencia. Siempre hay uno que gane, pero feliz porque haya ganado mi amigo también, porque la medalla se queda en Chile. Y nada, gracias a todo el equipo que siempre estuvo apoyándonos. De verdad que estábamos muy tranquilos, ya que está Gabriel Brante y yo, los dos chilenos y quiqueños. Entonces, estábamos los dos felices, si es que gana uno, gana el otro, ya que somos muy buenos amigos, nos conocemos hace bastantes años. Al final, logré conectar dos buenas olas, después pude estar un poquito más tranquilo, no necesitaba mucha ola, así que nada, muy feliz y contento de haber ganado el tejido. De corazón se lo digo a mi mamá, que está arriba. Atención, y entonces, feliz. Blanco y feliz, eso. A mi mamá, a mi familia me ha apoyado siempre. Y eso más que nada, que son los que siempre nos han apoyado. Y se lo digo a todos los niños también, que sigan sus sueños, que dándole uno las. Pucha, estoy muy feliz, muy agradecida de haber podido compartir con mis compañeros y vivir esta experiencia inolvidable. Súper contenta, en el agua me sentí bastante cómoda y hice lo que siempre me dijo mi papá, que era disfrutar el hit. Siento que con Trinidad Segura, mi compañera de equipo, lo hicimos súper bien. Y nada, pues sacamos la cara por Chile, así que estamos muy contentas y felices. Sí, estamos muy contentas. Compartí la final del longboard con mi compañera de Chile, Constanza Fernández. Así que hay una medalla de oro y una de plata para la selección y el equipo chileno, por lo que estamos muy contentos. Thank you.
triste, pues siempre uno viene con toda la intención de ganar y dar lo mejor de uno, pero igual un poquito de felicidad, haber avanzado hasta el último día, eso igual se siente bien. Bueno, en realidad ha sido mi mejor resultado en los bolivarianos. Hace 2 años quedé cuarta y bueno, este es mi mejor resultado hasta el momento. Así que en verdad súper feliz de poder representar a Chile. Quería el oro con todo mi corazón, pero no resultó así. Así que seguir entrenando fuerte y ojalá que el próximo bolivariano sacar el oro. Cometí una interferencia al principio del hit, estaba muy enfocado, tenía que agarrar 2 notas altas, así que la esperé, hice una nota perfecta, un 10, y de ahí aseguré con 2 notas medianas altas, 2-7, y que eso nos llevó a la victoria, así que contento por nuestro resultado. Y en lo personal salió todo como planeamos, salieron las 3 olas que necesitábamos, así que contentísimo.